Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo el revisado de un reloj Bostor, el reloj Bostor más barato que vais a poder comprar, si es que sois capaces de comprarlo a día de hoy. Bueno, pues nada chicos, dentro vídeo. Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de un reloj Bostok Komandinsky. Este reloj ya sabéis que lo tengo desde hace bastante tiempo, ha sido revisado en conjunto con otros relojes, pero no tenía un revisado individual. Estoy intentando hacer los deberes con relojes que no han sido revisados y he buscado este formato, el formato de relojes revisados en movilidad. Este reloj Bostok lo compré alrededor de 7 o 8 años. Ese fue el punto en el que se formó lo que es la base de mi colección. Los relojes Bostok, ya sabéis que es una marca de origen bastante largo en el tiempo, fabricados en la Unión Soviética. Los relojes Bostok creo que surgieron más o menos en el año 42, cuando la fábrica de Moscú se trasladó al famoso Chistopol. Esto siempre queda muy bien cuando se dice en los vídeos. En el año 42, durante la Segunda Guerra Mundial, pues se declaró a esta empresa como proveedora de relojes de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética. Todo esto más o menos se prolongó en el tiempo hasta que salieron modelos así dedicados ya un poquito al gran público en el año 62, estos Bostok Komandinsky, creo que es como se pronuncia. Y luego lo que es la empresa Bostok sufrió una evolución en el año 2004. Se empezaron a fabricar desde Lituania y nació lo que sería Bostok Europa. Estos relojes ya parten de esa época más o menos, porque este reloj ya tiene unos años. Lo increíble es la evolución en precio de estos relojes, porque este reloj me costó solamente 39 euros. Fijaos bien, estos relojes se vendían en eBay por alrededor de unos 40 euros, 45 euros. Hablo de hasta hace bien poco. Hace 7, 8 años, luego subieron 45, 50 euros y más o menos se han quedado durante mucho tiempo en ese valor. Pero ya digo que a día de hoy pues las cosas han cambiado, la subida del IVA mató totalmente las ventas de lo que son los relojes venidos desde los países del este, porque están fuera de la Unión Europea y ahí ya quedaron matados como tal los grandes precios que teníamos sobre los relojes Bostok. Tened en cuenta que un Bostok Anfibia lo podíamos comprar por 60 euros. Yo lo tengo y lo habéis visto en el canal hace poco. Para rematar todo este asunto, la entrada de Rusia en esta guerra contra Ucrania pues ha hecho imposible que estos relojes estén a un precio razonable. Hay poquísimas unidades y un Komandinsky de estos, que realmente debería de valer como mucho 45 euros, se están vendiendo a 100 euros y poquísimas piezas. Seguramente tienen vetado lo que es la salida al mercado fuera de lo que es Rusia, de entrada en la Unión Europea. Luego los relojes estos también se vendieron en AliExpress, los vendía un vendedor desde Canarias, pero ha habido hace un tiempo un escándalo sobre este vendedor que no pagaba el IVA. Yo compré este reloj, un reloj de estos Anfibia, a este vendedor de AliExpress y ni tan siquiera me llegó a realizar el envío. Me estuvo mucho tiempo dando largas y al final no me lo envió. Imagino que todo este escándalo ya estaba rondando en aquellos momentos. Hará hace más o menos año y medio, dos años, cuando hice ese revisado. Pues nada chicos, este va a ser un revisado muy básico, desde más o menos cómo me llegan a mí al corazón estos relojes, desde la experiencia de usuario. Olvidaros de expertos y de historias de estas, es mi impresión como reloj para el uso diario, el uso casual, el uso laboral de un reloj de Bostok, un reloj de gama de entrada. Cuando he dicho que estos relojes fueron comprados en el 2004 por una empresa con matriz en Lituania, no quiere decir que no dejen de tener realmente sus fábricas en Rusia, seguramente,
y la evolución ha sido muy grande de estos relojes. Hay auténticos expertos en Vostok que se dedican a ese tipo de vídeos, ese tipo de cosas, precios enormes y relojes de muchísimas más envergaduras de las que puede ofrecer este reloj, pero esos relojes, de eso no se trata el vídeo, se trata de haceros el revisado del reloj más básico que se vendía hace unos años en lo que es eBay, el reloj más básico de la marca Vostok. Este es el Vostok Komandinsky, un clásico, un reloj pues de una estética muy bonita y un reloj que llegó a mí hará unos 7-8 años. Realmente fue medio de casualidad, realmente uno no sabe ni lo que compra muchas veces cuando se está iniciando. Lo compré en eBay y compré dos, uno que me salió bastante malo. Se me ocurrió sinceramente tocarle lo que es, porque me vino estropeado un poquito, impulsar lo que es el interior, la zona donde está colocado el volante del reloj, y ahí me cargué la espiral del reloj, eso lo he dicho muchas veces. Pero bueno, este es el superviviente de aquellos relojes y realmente solamente tengo este ya y el Vostok Anfibia que compré en su momento. Vendedores de eBay, vendedores que eran muy fiables. No existían los gastos de envío, entonces esto se te plantaba en 39 euros y el Vostok Anfibia lo teníais en casa. Pero es que el Vostok Anfibia no ha sido ayer, ha sido prácticamente ayer. Justo la llegada del IVA pues hizo que subiese muchísimo y luego ya la desaparición total, prácticamente dificilísimo. Cuando lo metéis en eBay y buscáis Vostok Anfibia, pues realmente hay una... intentáis que os lo manden a España y os dice no disponible para España. Eso es lo que realmente pasa. Pero vamos, este es un reloj de 40 milímetros, un reloj que resulta realmente comodísimo colocado en la muñeca. Este tamaño es el perfecto para una muñeca como la mía de 17 centímetros. La caja es una caja de aleación, una caja que podríamos llamar de latón. Una aleación corromada, más o menos. El envejecer de estos relojes, por lo menos por lo que se ve por eBay, de relojes que están vendiendo de segunda mano, pues quedan realmente feos estos relojes oxidados. Pero como veis, el mío tiene muchísimos años y prácticamente como no tiene uso, es un reloj de colección, pues está como si me lo hubiese comprado ayer. Aquí tenéis el reloj. El espesor de la caja son 12 milímetros. Contamos con una corona roscada, la principal característica de este reloj es esta corona roscada con un filamento interior unido a la tija, que es muy característico y típico del reloj. La otra característica típica de este reloj la tenemos en la tapa trasera también roscada, pero roscada a través de una anilla. Tenéis muchos vídeos en mi canal donde he desmontado aquella pieza que se me estropeó. Sinceramente no merece la pena andar forzando y abriendo este reloj que no ha sido nunca abierto, porque la resistencia de estos relojes no es muy grande, son 20 metros. Pero bueno, estos 20 metros significa mucho más que salpicadura, significa poder nadar por la superficie. En una parte del vídeo lo habéis visto que se puede mojar sin ningún miramiento. Además, la pulsera es una pulsera de piel, que hay gente que dice que es malísima, pero resulta que será malísima, pero es muy cómoda colocado en la muñeca y además aguanta lo que sería la mojadura y se seca con gran rapidez. Es un reloj realmente cómodo, realmente útil. Es una pulsera que está colocado bajo los 18 milímetros, más o menos, que tiene entre asas este reloj. Me he enrollado mucho en esta primera parte del vídeo, pero quería dejar claro más o menos el origen de la compra de este reloj, porque la experiencia de uso es en lo que se basa este reloj. Ya digo que lo uso poquísimo el reloj y lo que me llamó la atención, este fue el segundo que compré,
es el diseño, estética diferente a otros relojes. Los dos que tengo de relojes Vostok son relojes con un velero. Aquí vemos pues lo que podría ser el amanecer en el mar. Y aquí vemos estos veleros navegando en un ambiente tirando a color verdoso, muy llamativo, la verdad. No es de los modelos más conocidos, pero siempre me llamó la atención y es un modelo muy llamativo, todo lo relativo pues a lo acuático, a lo náutico en estos relojes. Por eso los dos son relojes con veleros en su... Quise hacer que se agrupasen en un mismo estilo dentro de mis relojes Vostok, los pocos que tengo, los dos relojes de colección. El lumen del reloj pues es un lumen bastante razonable, ya lo habéis visto, le he enfocado un poquito con el móvil y esa es lo que más o menos la intensidad que tiene lumen en lo que serían estas marcas exteriores del dial y las agujas del reloj que van con un poquito de lumen. El reloj por calidades de construcción os va a decepcionar enormemente, pero esto es un pedacito de historia y realmente debe de estar en cualquier colección, un Cromandiski de estos. El reloj tiene un bisel que no es unidireccional, se puede girar con mucha dificultad porque el mío parece un poquito atascado ya y no ha sido usado a lo largo del tiempo en las dos direcciones. Este es un reloj pues que realmente sí que vais a poder sumergirle con él, eso ya lo digo en ese punto, pero no esperéis que tampoco sea ninguna maravilla en ese sentido. Usar un reloj mecánico para un uso duro y rutinario para trabajo pesado, pues este reloj lo podríais usar, pero tened en cuenta que llevamos un calibre bastante sencillito. Cualquier calibre de reloj mecánico automático pues se va a ser más fácil de que se rompa que cualquier otro calibre. Yo no recomiendo este tipo de relojes para trabajos manuales, aunque sea un reloj como este. No deja de ser un reloj de bajo coste, por mucha fama que tenga de reloj súper duradero, porque yo no le hice nada a que el reloj se estropeó él solo. El calibre de estos modelos es el 24-14A de 17 rubíes. Es un calibre realmente que está bien. Se gastan el, vamos a decir, 60% de lo que vale el reloj en un buen calibre, y es un calibre que está bien, pero tened en cuenta que esto los relojeros no tienen ni puñetera idea. A la más mínima pieza que os falle y no van a tener piezas donantes para arreglarlo, el reloj pues se va a ir directamente a la basura. Por eso estos relojes pues están en manos de aficionados que ellos mismos hacen sus ñapas y sus reparaciones, y en ese sentido es también para ese tipo de gente, que no es mi caso. El cristal es un acrílico que prácticamente podríamos considerar que a simple vista podríais pensar que es un cristal mineral, un acrílico abovedado. A mí me parece que está bastante bien, acorde al precio que hemos pagado por el reloj. Y vemos su bonito segundero en rojo circulando alrededor de toda la esfera. La verdad es que sentir esto en la muñeca una mañana trabajando, y sobre todo si vuestro trabajo es en movilidad, es una gozada. Y sí que os podéis fiar en este reloj que va a funcionar, pero no penséis que vais a estar toda la vida y os va a durar eternamente y va a ser perfecto y exacto un reloj mecánico como este. Vais a tener problemas. Esto es un reloj de colección, para mimarle y para tenerle en colección. Eso sí, lo vais a poder usar, no tengáis ningún problema en trabajos en movilidad y trabajos duros. Se me olvidaba que tengo otro Cromandiski que compré de segunda mano. Por ahí anda en los revisados que tengo sobre estos relojes. Estos relojes están muy bien, ya aquí lo podéis ver, son 17 joyas, 17 rubíes. Esto os va a dar 33 horas de autonomía de reserva de marcha, que está muy bien, y sinceramente no pierde nada a lo largo del tiempo. No he necesitado hacer ningún tipo de mantenimiento, y la vida de este reloj pues ha sido ser usado en contadísimas ocasiones, pero tenerle en un lugar visible, darle cuerda, disfrutarle y verle, que de eso se trata un reloj de estos.
Bueno, chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deis like. Esto ha sido un revisado básico en movilidad. He intentado no ser, dar demasiado la tabarra y no repetirme demasiado. Hay auténticos expertos en este tipo de temas y vamos a sacar unas cuantas conclusiones. Este es un reloj que está muy bien, pues, para tener en colección, un reloj para verlo, para disfrutarlo de vez en cuando. Le vais a poder meter caña si queréis, pero no baséis la vida, no maltratéis y no le deis mala vida a un reloj como este. Este reloj, pues, es para tener en colección. Sinceramente, no recomiendo la compra de estos relojes a día de hoy. ¿Quién va a pagar 90 euros o 100 euros por un reloj que se ha podido comprar por 40? Pero bueno, si bajan de precio y se quedan en un precio razonable, 50 euros, es una pieza que os va a durar en colección de por vida, siempre que no lo machaquéis y lo deis, como he dicho, el uso como reloj único, que es lo que os va a pasar. Es un reloj de bajo coste y un reloj mecánico, y al final, pues, vais a tener problemas y os va a durar muy poco. Son relojes muy agradecidos que os van a dar muchas alegrías y que siempre van a tener una historia detrás que contar a todo el mundo cuando os vean el reloj. Este reloj, pues, no es un reloj como para ir a la oficina, pero sí para usarlo en movilidad, para ir al campo, para trabajar de vez en cuando. Si queréis trabajar en un trabajo físico con un reloj mecánico, pues podéis usar esto de vez en cuando y va a dar un buen resultado. No vais a, lo vais a poder mojar y vais a poder disfrutar de la belleza de este reloj, pues, ¿dónde? En la naturaleza. Al pasar y observar un río, al lavaros las manos en el lavabo del trabajo, este tipo de cosas, sin ningún miedo, y disfrutar de lo que es sentir un reloj Vostok a cada instante, que es de lo que se trata, las sensaciones que nos transmiten los relojes en la vida diaria, y de ahí estos revisados que os estoy trayendo en movilidad. Vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias y nos vemos próximamente.